Comentame un poco qué viniste a transmitir a los emprendedores acá en Endeavor. Sí, en algún punto tratar de transmitirle que emprender es a largo plazo, que puedes arrancar sin red, o sea, que puedes arrancar sin que seas amigo de, o que no necesitas una red de contactos para poder emprender, la tenés que construir. Y que para construirla también tenés que ser sensato, honesto y cuidar tu reputación. Sí. Y que eso te da una muy buena base para poder cumplir las cosas que quieres hacer. Pero que miren a largo plazo, porque no somos todos Messi como para pegarla en dos días, tener un exit y ser un emprendedor increíble. Digamos, va a haber que laburar. O sea, las herramientas iniciales para un emprendedor, ¿cuáles son? Y para mí son, por un lado, saber que va a ser difícil. Por el otro, mirar a largo plazo, o sea, apostarle a largo plazo, no tratar de hacer una compañía para venderla en tres días. Y la tercera son huevos u ovarios. No sé si queda bien decirlo, pero la verdad es que es eso. ¿Cómo nace tu proyecto? Mi proyecto nace... Pues seguramente tengo dos compañías, una que hace desarrollo de software hace 20 años y nació Bootstrap, o sea, íbamos haciendo cosas, comerciándolas porque creamos valor programando. Y Digital House nace después de mucho tiempo de creer que había que abrir un espacio donde la gente aprenda a programar, aprenda cosas digitales. Se juntaron todos los planetas necesarios con para que ocurra. Sí. Entonces vino gente que en los 90 enseñaba management a través de Expo Management, o sea, tenía mucha experiencia en eventos de también transmitir un conocimiento, más un montón de gente de la industria. Una de las características para mí principales de Digital es que está amalgamado en la red. Sí. Para mí las redes son muy importantes, de hecho hablé mucho de eso en la charla. En Digital House está montado en la red digital del país, entre los emprendedores, la gente que sabe de tecnología, la gente de negocios, están todos metidos adentro. ¿Qué veías vos en el mercado que estaba faltando? Bueno, hace muchos años que falta talento digital en el país. ¿Qué significa eso? Que en un país con desocupación hay una industria a la cual le falta gente. O sea, si vos sabés programar, hoy tenés trabajo asegurado. En el contexto actual, tenés trabajo asegurado. Gente profesional, estamos hablando. Estamos hablando de... En todos los nuevos mercados que salieron, siempre hay una tendencia de no profesionales que más o menos la manejan. No, estamos hablando de una persona que sepa programar. No importa sea profesional o no, sino que tenga habilidades para programar y que sea talentoso, por supuesto. Pero ese talento también lo vas adquiriendo a medida que vas trabajando y con la experiencia. Entonces, hay lugar para todos. Los juniors, que son los que recién arrancan, tienen lugar donde trabajar. Y empiezan a hacer la experiencia, en definitiva vos en el aula podés transmitir, enseñar conocimiento, lo que no podés hacer es enseñar experiencia, claro. Eso se hace trabajando. Claro. Pero es paradójico, hay una industria a la cual le falta gente, y eso era lo que veíamos hace mucho tiempo, con unas oportunidades espectaculares, increíbles las oportunidades que hay, tanto para trabajar acá, para trabajar para afuera, hay de todo. Y entonces tratamos de cubrir ese espacio. No solo para las personas, sino también para las empresas. ¿Qué metodologías de trabajo utilizan, digamos, como para... Bueno, somos digitales, claro. Todo el tiempo estamos haciendo cosas chiquitas, probándolas, midiendo cómo van y en una espiral que va creciendo, cada vez haciéndolas más grandes. Por eso empezamos con 60 alumnos en el 2016 y hoy ya tenemos más o menos unos 15.000. Porque lo digital es muy de hacer cosas chiquitas, medir, probar datos, y ciclar alrededor de eso, cada vez mejorando el producto. El tema de las estadísticas y los resultados más a tiempo real a veces. Los datos analíticos son la base de toda la industria digital. Sí. Cada semana hacemos una encuesta a los alumnos. Sí. Che, ¿cómo lo hicimos? ¿Aprendiste? ¿Sentís que aprendiste? ¿Qué opinás de tal profesor? ¿Qué opinás de tal profesor? ¿Qué opinás de tal profesor? ¿Te quedó algo que no te quedó claro? Vos agarrás todas esas encuestas. No estamos acostumbrados a que en espacios educativos de una semana a la otra cambien un contenido solamente porque los alumnos dijeron, che, esto, ves las encuestas, tres dijeron que algo no les quedó claro, se rediseña el producto para la semana siguiente, se cambia lo que se va a enseñar. Entonces, es muy importante el concepto del dato, la conciencia del dato, dónde están, es muy importante almacenarlos, es muy importante procesarlos. Evidentemente, sos una persona que aprendes permanentemente, pero que vos decís, a nivel personal o de negocios, puede ser las dos cosas. Que hasta en un contrato de un banco hay experiencia de usuario. ¿Qué aprendiste? Mira, me di cuenta que hasta un contrato, aunque esté en papel, necesita la mirada de la experiencia de usuario. Sí. ¿Por qué? Porque hay un cliente, un usuario que lo va a usar, que lo va a tocar, lo va a leer. Bueno, tiene que ser una experiencia espectacular. No tiene por qué ser un perno o un contrato. Claro. Sí, o sea, la experiencia del usuario se viene trabajando desde hace mucho, pero hoy en día se le está dando mucha importancia para dar ese es su que es valor agregado. Es la diferencia del de al lado. Lo digital es customer centricity,
y datos. Para eso usamos tecnología. Pero lo más importante es, estamos enfocadísimos con el cliente y el usuario y aprovechamos mucho los datos. Sigo aprendiendo todos los días que no siempre las cosas salen como uno quiere y que tenés que lidiar con eso. Y la verdad es que todo el tiempo lo que vas aprendiendo es cómo trabajar con equipos, ¿no? O sea, las nuevas metodologías de laburo te ayudan mucho en eso, todo lo que es la agilidad. Primero, estar en estado de aprendizaje constante. Entonces, todo el tiempo aprendés cosas. Y muy importante trabajar con los equipos. O sea, aprender realmente a trabajar y a manejar un equipo de trabajo en forma unificada hacia un objetivo. ¿Cómo son los nuevos equipos de trabajo? Más en la era digital. Chiquitos, recontra orientados a resolver un problema. Muy enfocados, sabemos en qué vamos a hacer esto. Multidisciplinarios, donde no hay solamente gente de tecnología, sino hay gente de tecnología, hay gente de negocio, hay gente de UX, de diseño de experiencia de usuario, y orientados a resolver un problema determinado, y casi te diría que nadie los joda, o sea, que los dejen laburar. Empoderados, o sea, gente empoderada para hacer algo. Que no tengas que ni que micromanagerear, o sea, resuelvan el problema ustedes, es de ustedes. Y en ese sentido la gente se alinea y explotan realmente cosas espectaculares.